siempre parábamos jugando cuando éramos niñas y todo, y son momentos que nunca voy a olvidar, ¿no? Y bueno, en este nuevo camino y este nuevo año que sé que el año pasado te has acercado más a Dios, bueno, decirte de que sigas por ese camino. Tal vez no soy la persona más correcta para decirte, porque no soy tan cercano a Dios como tú y Mariela, y creo que es muy notorio. Pero te puedo decir de que estás yendo por un buen camino. Yo sé que, al igual que todos nosotros, ¿no?, tienes tus defectos, tienes también tus virtudes, y sé que estás tratando de mejorar para bien. Bueno, ¿qué más decirte? Hermano, te estimo bastante, te admiro mucho. En realidad, gracias siempre por meterme ese chip de querer superarme cada día más. Y bueno, eres una de las principales personas que me motivó a seguir estudiando, ¿no?, y poder ingresar a San Marcos, terminar mi carrera y seguir estudiando para mejorarme a mí misma, ¿no? Entonces, te agradezco bastante por todos los consejos. Y bueno, gracias por ser tío de los gatos. Y bueno, que tengas mañana un feliz cumpleaños. Espero que lo pases muy bien con tu grupo de CICAR, con bastantes grupos que tienes, ya no sé cuántos grupos tienes. Y bueno, sé que en la mañana creo que vas a salir a montar bicicletas, sal con cuidado. Y bueno, sé que te encanta el deporte, así que sé que mañana va a haber un buen clima para ti, porque Dios está alegre de que un día tengas un año más de vida, ¿no? Entonces, los mejores deseos y éxitos para ti, hermano. Realmente te amo bastante, hermano, y realmente esta sorpresa fue gracias a todos los chicos de la catequesis. En realidad, justo me está llamando, creo que los chicos, un ratito, déjame, porque Vanessa, ¿están afuera? Yo me acuerdo que el año pasado, si no me equivoco, yo era nueva, y como nuevo, no lo conocía a todos, ni a Jesús, pero... yo como nuevo tuve que entrar a la pastoral juvenil a conocer a Jesús y a todos ustedes. Y él cuando, ¿cómo se dice? Me ve todo es bacán, genial, y ¿cómo se dice? Él siempre me da consejos, palabras, de todo, y yo cuando tengo dudas, sí, él me aconseja todo, y ya poco a poco estoy así acostumbrado a conocer a ustedes y a Jesús, y bueno, no sé qué más que decir, pero le deseo mucha suerte y que Dios le bendiga. Bueno, recién te conozco dos veces en el testimonio, y creo que en Oasis también, creo que fuiste, ¿no? Y hemos tenido oportunidad, y agradezco a Dios porque es una persona muy humilde, Dios sí, muy, muy sincero, muy transparente, y eso es lo que quería en mi vida, personas así, que me den esa enseñanza, ¿no? Lo que tú transmites, y eso yo aprendo de ti, y agradezco a Dios porque hay pocas personas que tienen esa humildad, esa nobleza, que tú lo tienes, y tienes ese carisma de que las personas puedan tener ese cariño hacia ti, y te deseo muchas bendiciones, que Dios siga iluminando tu camino, y gracias por tu amistad. Fátimita, Fátimita, por darnos la bienvenida a su dulce hogar, muy bendecido, muy bonito, muy santo. Usted es una familia bien constituida, que forja valores, que se acerca mucho más a Dios, y eso es lo importante. Y bueno, Jesucito, te deseo un feliz cumpleaños el día de mañana, que lo pueda pasar de la mejor manera, siempre confiando en la voluntad de Dios. Recuerda que la vida es un regalo de Él, ¿no? La vida es un regalo que nos permite disfrutar con nuestros altos y bajos, ¿no? Con todo tipo de emociones, todo tipo de vivencias, todo tipo de experiencias y expectativas. Lo importante es que podamos sembrar día a día y cosechar, y dar lo mejor fruto posible para darle la mayor gloria. Entonces,
Diosito te bendiga demasiado con lo que tú hayas apostado en tu vida, con lo que tú estés haciendo ahorita, trabajando ahorita, con lo que habéis venido formándote como profesional, y todo lo puedas rendir frutos de aquí a un futuro, siempre para darle la alegría, ¿no? Y el orgullo a tus padres, que es lo más importante, y a tus hermanas, darle también el ejemplo. Y sobre todo, darte a ti la convicción de que tú has dado todo de ti para que Dios esté súper feliz de todo lo que has podido lograr. En esta noche estamos reunidos todos tus amigos y familiares para poderte darte la mayor alegría a ti, para que tú mismo te puedas sentir acompañado y feliz y del hermoso regalo que nos da Dios aparte de la vida, que es el amor, ¿no? El amor de los más allegados. Y bueno, en esta noche, más bien agradecerte, querido amigo, por tu querida amistad. Te vengo conociendo poco tiempo, pero realmente me has demostrado que eres una persona muy confiada de sí misma, muy dispuesta a dar todo de sí, sobre todo una persona que sabe bien enfocada, que sabe a dónde quiere ir. Y eso muy pocas veces se ve, pero sobre todo se aprecia bastante. Eres un gran amigo también de Iglesia, nos permites conocer bastante a Dios por medio de ti. Así que nada, te quiero dar un abrazo, pero no sin antes darle también el paso a mi amigo Cristian, porque sé que Cristian... mañana contar todas las experiencias con las que tengo con Jesús, porque lo conozco de los 5 años. Hemos pasado de los scouts, hemos pasado casi 25 años, 26 años, y hemos pasado por varias cosas internamente, su familia, mi familia, hemos compartido con Mariela, mi esposa, Fátima. Ha sido como una familia extendida, digamos, con mis padrinos, que son el señor Zelaya, también la señora Lucía. Y bueno, nos relacionamos así, bueno, contarme unas experiencias directamente, fue cuando nos conocimos como me mordió la barriga. Era hiperactivo, ¿no? Y yo también, como todos niños, le hacíamos bromas también, hacíamos bullying al profe, hacíamos de todo. Recordar lo que hemos hecho es como decir qué hemos hecho, ¿no? Actualmente era como qué no han hecho también, porque las experiencias están todas partes en la vida, como scout también, que hemos pasado por cosas y caminar de supervivencia, apoyándonos en uno de nosotros, tanto dejar el colegio también, o sea, en parte de Jesús Abraham, no, nos separamos en el colegio del secundario, ese fue para un punto y nos fue para otro, y después nos juntamos en la misma universidad, ¿no? Que bueno, entré un poco, bueno, 2 años creo que después, pero al final compartimos, ¿no? Compartimos bastantes grupos, bastantes experiencias, y bueno, muchas gracias por la amistad y vamos a seguir compartiendo hasta el fin de los tiempos. ¡Bravo! ¡Bravo! Creo que yo quiero decir algo. ¡Ay! 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 No va a decir algo. Muchas gracias por permitirnos poder compartir contigo en esta fecha muy especial con tus seres queridos, con tus seres amados. Y personalmente estoy muy contento de haberte conocido, me siento muy bendecido. Cada momento a tu lado ha sido único, eres una influencia positiva en nuestras vidas, en la vida de cada persona creo que está aquí. Viene un testimonio muy importante para compartir contigo y siempre es positivo y sobre todo espiritual. Esa cercanía a Dios, el sendero espiritual nos ayuda a entender de que es más importante poder tener espacios que permitan acercarnos más a Dios. Y sé que tú has estado en cada momento con todos nosotros y nos has ayudado a eso. Mis padres lo dicen. Qué alegría cada vez que vas a ver a Jesús, están contentos, es más, ya ni siquiera tengo que decirles a dónde voy a ir. Si les digo que voy con Jesús, ya andan, me dicen. Igual también con Marilita, con tus papitos, con todo el calor de una familia que siempre nos han recibido, señores, estoy muy agradecido de corazón. También me siento parte de la familia, sin abusar la confianza. No, sí. Muchas gracias por siempre recibirnos con todo ese cariño. Y gracias a ti es que he seguido cerca de la iglesia y no me he apartado de este camino tan lindo, tan maravilloso que es de Dios. Siempre te he considerado como mi guía y mi hermano espiritual. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero para eso estamos, para ser santos en este mundo. Y bueno, solo no te olvides de que lo más importante es Dios, y de ahí tu familia, y de ahí, bueno, que tú pongas en tu jerarquía de prioridades, ¿no? Pero Dios primero, siempre, ¿no? Así que no te olvides de siempre seguir su voluntad, estar en constante oración,
que eso te va a edificar bastante, mucho. Y bueno, no creo que vas a enfermar también, ¿no? Sé que estás bien, que estás trabajando, que estás sirviendo a Dios, que eso es lo más importante, y que tienes una muy buena relación con tu familia, que tienes muy buenos amigos. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy, uy! Perito. A ver, a ver. Esta vez poco a poco. ¿Me voy? Sí, mañana. Ensalada de preparar. Ah, no, hola, Perito. Hola, Perito. Buenas noticias de todo. Y yo también conozco, bueno, a Jesús desde el año pasado por el retiro. Bueno, antes del retiro, porque él estuvo en el grupo. Después de la JMJ se unió a la comunidad donde pertenezco. Y desde que llegó, o sea, nos conversamos y ya comenzó como que una linda amistad, ¿no? Siento ya en Jesús la presencia de Dios. O sea, también es un chico muy perseverante que intenta siempre mejorar como ser humano y también ahora como profesional. Y solo desearte lo mejor para ti. Dios ya te bendice a ti, tienes una hermosa familia, unos hermosos amigos. Así que ya solo está en tus manos seguir adelante, ¿no? Te deseo muchos éxitos, que te vaya bien en tu vida profesional, en lo que tú quieres, que disiernas en lo que quieres en tu vida y siempre te deseo la felicidad. Feliz cumpleaños, gracias. Jesús. Bueno, primero felicitar a los padres, no porque han criado un buen hijo, es un chico realmente que yo siento que es muy distinto a los demás. Los chicos son medio más traviesos, ¿no? Pero Jesús es una persona amable, no sé, siento que con Jesús puedes confiar. También es una persona muy admirable, la verdad, porque él trabaja, tiene, creo que disciplina, ¿no? Porque según lo que cuentan de que él hace ejercicio, todo. También pues estoy ya muy agradecida con él porque yo siento que con José Carlos, siempre José Carlos me cuenta que no sé, voy a la casa de Jesús, lo has ayudado realmente creo que un montón y me alegro que haya sido su amigo, ¿no? Porque creo que tiene muchas cosas en común y creo que tienen como una muy bonita amistad la verdad y estoy muy agradecida en serio por eso y nada más, ¿qué más? También no esa bondad y también de entregar también muchas cosas a Dios, ¿no? Por ejemplo, yo también soy una persona muy católica, que digamos, pero tú realmente creo que siento que también me inspiras mucho en esa parte. Entonces, no solamente agradecerte por eso y también pues invitarnos acá a tu casa, que realmente yo me siento muy cómoda acá. Y nada, eso. Muchas gracias por tu amistad, en serio que la agradezco demasiado. Y nada, me sé que la pases muy bonito, te deseo lo mejor, en serio, en tu trabajo, en todo lo que te propongas, porque yo siento que lo vas a lograr todo. Muchas gracias. No, 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 me sentí obligada. Ay, así querías hablar. Te sientas obligada. No te sientas obligada, Sol. No, mira, habla con él. Bueno, Jesús, cierto, feliz cumpleaños. De parte de mis padres también que querían venir. Porque no, por temas de que dije tal vez a no. Pero te desean también un feliz cumpleaños a ti porque siempre han contado contigo y con tu familia, con tus padres. Han sido muy importantes en mi familia también. Y me siento muy agradecida de que me hayan acogido en su familia. Son como si fuesen también parte de la mía. Has sido muy importante. Yo siempre que te pido algo, te converso algo, tú siempre estás con esa predisposición de querer ayudar, de querer acercarme más a Dios también. Sí. Gracias a ti, también el año pasado participé de lo que es el Via Crucis y me ayudaste muchísimo también. Siempre buscas, creo que en los demás, darle esos ánimos de superación. Sí, he visto porque yo también cuando te comentaba algo, tú me dabas ideas o me decías puedes inscribirte a este curso, puedes tomar estas clases y siempre me has estado ayudando de alguna forma. Estoy muy agradecida contigo por eso y agradecida por tu amistad y quiero que sigas perseverando más, quiero que sigas trabajando, estudiando, esforzándote
mucho en lo que haces y nunca te alejes de Dios, que sigas en ese camino. Y te deseo muchos éxitos en tu trabajo y muchas bendiciones para ti. Muchas gracias. ¡Bravo! Todos los... maquillaje, maquillaje. Bueno, voy a ponerme seria ya. No puedo, bueno. Bueno, eso de verdad, sinceramente, en este tiempo que te hemos conocido la primera vez, siempre me dio esa, ese tic, ¿no? De que ojalá, no sé, en mi pobres oraciones pido para que ustedes, tanto los jóvenes como ustedes, especialmente usted, Dios algún día lo ilumine más con su rayo y algún día, si puede, ¿no? No sé, pero es su discernimiento, ¿no? Siempre le he visto como, como para que se vaya al seminario, ¿no? Pero ya Dios le dirá a usted, ¿no? Pero que Dios siempre le bendiga toda su vida, porque usted ha demostrado en su edad, ¿no? Que es un hombre muy maduro, preparado. Lo bueno que a mí me gusta es que siempre compartes eso de lo que he visto contigo, ¿no? Que quieres algo, como ya escuché en lo demás, algo que algo de mejorar en cada persona. Y eso es muy bonito de Jesús. Eso que no has tenido mucha iglesia, pero ya estás teniendo más. Y qué bueno que si Dios te llama, dígale sí, con total vas a hacer mucho bien, no solamente acá nosotros, sino a nivel pues mundial. Puedes incidir mucho, ¿no? Pero eso depende de ti, ¿no? De la disponibilidad que tengas tú, ¿no? Y también, ¿no? Y también en el joven también dije sí al Señor, pero como también tuve también mis tropiezos, pero siempre estoy ahí porque siempre que sé que Dios es el primero, ¿no? Pero que Dios te bendiga tu vida, tu linda familia, tus amigos también, todos sanos son. Entonces, qué bueno que mira, ahí se ve lo que tú tienes en tu fondo, ¿no? Y que Dios siempre te bendiga tu vida y todo lo que tus proyectos, todo lo que tengas en mente, y ánimo, siga adelante, que tienes para dar mucho todavía. Uf, tú eres joven y tienes para rato, ¿no? Jesús. Entonces, que Dios te bendiga y salud. Salud. Bueno, me perdí las palabras de los demás, pero seguramente han sido hermosas porque Jesús se las merece. En verdad quería decirte feliz cumpleaños primero. Decirte que en verdad hay demasiadas personas que te quieren mucho. Eres un chico que tiene demasiados dones, muy bonitos. Tienes un don como de hacer sentir bienvenida a las personas demasiado rápido. De que la gente quiera ser cerca tuyo, que quiera ser tu amiga. Hay demasiado Dios en ti, demasiadas cosas bonitas. Tienes demasiado como calidez. Y eres así como siempre te molestamos, como el networking de la comunidad, porque Jesús, a donde vamos, él tiene amigos. O sea, no hay un lugar donde yo llegue con Jesús que no lo conozca a todo el mundo. Y siempre trata igual de incluirnos a todos, hacer que todos nos unamos. O sea, yo llegué a Santa María Madre de la Paz por Jesús. Y también Perito, Vane, entonces imagínense, por él estamos aquí, por él fuimos al concierto de Facuna y conocimos a otras personas, y presentó a otros amigos, y él es así, como que siempre hace que las personas quieran estar a su alrededor. No sé, el camino, el tema del discernimiento, Dios, me va, oraré para que él sea quien te tome la manito y te guíe por el camino que él quiere que tú lleves y vivas la santidad de tu vida. Sé que tienes muchísimas cosas para hacer, tu maestría, tus sueños, y tienes camino largo todavía. Y en verdad te queremos un montón y esperemos que esta amistad y esta comunidad esté siempre y tenerte siempre en nuestras vidas. Inolvidable, por supuesto, las palabras nada menos de quien mañana está de cumpleaños. Jesús, bienvenido, muy buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo! El todo poderoso ahí. Bueno, primero que nada, agradecerles a cada uno por estar acá presente esta noche. Para mí me tomó por sorpresa. Pero cuando vine, cuando vi al mediodía que vino el señor a armar la mesa y a decorar, como que dije, wow, va a pasar algo, ¿no? En la noche. No sé qué es, pero va a pasar, ¿no? Y bueno, la verdad estoy muy agradecido con Mariela hasta acá, pero bueno, María es la organizadora de todo esto, entonces yo
La quiero bastante, mi hermana. La he visto en sus momentos de más dolor y también en los momentos de más alegría. Y ver cómo el Señor la ha traído a donde está ahora. El Señor obra maravillas en cada uno. Y bueno, y creo que sigue obrando, ¿no?, en cada uno de nosotros. Me pongo muy sentimental porque es mi hermana y la quiero bastante. Y como, bueno, todos en la casa sabemos, Mariel es una persona muy especial, ¿no?, para cada uno. Y para mí, más ahora se ha vuelto más especial en mi vida porque al llegar a este punto en mi caminar me he dado cuenta mucho el valor de sus oraciones y las cosas que ella ha hecho en mi vida para llegar a donde estoy hoy en día. Y justo veía lo que le decía a mi mamá, a mi papá, veía hoy día el acta de nacimiento y decía que nací a la 1:43 de la mañana del día 11 de abril acá en el hospital Edgardo Rivaliati. Entonces, para mí es una gran alegría de verdad tenerlos a cada uno, es una sorpresa. Gracias. Y gracias a cada uno por sus palabras. También gracias por su amistad, ¿no? Para mí tenerlos en mi vida es un regalo, porque me ayudan a recorrer este camino acompañado, ¿no?, de cada uno. Y eso me ayuda a crecer como persona y también a mantenerme en las cosas que quiero en mi vida, ¿no?, que es abrazar con mucho amor la fe que me ha dado el Señor y las gracias que me está dando en la vida. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Y como una vez dijo Vic, por ejemplo, en el retiro, ¿no?, dijo algo muy bonito, que era que en cada persona había como a Jesús detrás de ellos, abrazándoles. Y es así como lo veo también ahora. El Señor detrás de cada uno de ustedes, abrazándoles, y que también quiere que se acerque más, ¿no? Quieren que cada uno de ustedes se acerque más al Señor, llegar a amarlo. Realmente es maravilloso cuando uno descubre el amor del Señor en la vida, te transforma, te cambia totalmente. Y bueno, yo lo que voy a tratar de hacer de ahora en adelante también es si en algo a veces no le dedico tiempo a cultivar más la amistad, voy a tratar de hacerlo más, ¿no?, a veces con las cosas del día a día, el trabajo. A veces priorizo ciertas cosas, pero también debería valorar mucho la amistad que ustedes me dan, ¿no?, el tiempo que ustedes me dan, el que ustedes hoy hayan decidido venir acá y tal vez no hacer otra actividad. Es un gesto de amor de cada uno de ustedes, y que regalen su tiempo, que estén acá presentes, es muy valioso para mí. Así que gracias, el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, bendiga a sus familias, y viva el Señor. Gracias. No.
Gracias.